Recorrimos el Valle de Calamuchita y llegamos hasta Santa Rosa de Calamuchita. Conversamos con su intendente, Claudio Chavero, y esto nos contaba. Bueno, la verdad que han sido meses muy duros, lugares turísticos como Santa Rosa, como Calamuchita, ¿no? Han sido muy duros. Hemos estado trabajando, diagramando todas las aperturas y las flexibilizaciones durante todo este tiempo, una vez que ya se han ido autorizando a nivel provincial y nacional. Hemos estado trabajando con todos los rubros y todos los sectores y todos los operadores turísticos de nuestra localidad, pero no solamente de nuestra localidad, sino de todo Calamuchita, con un grupo de 13 intendentes, donde en estas nuevas aperturas queremos, entre todos, hacer lo mismo, y aquel turista que pise Calamuchita, que pise Santa Rosa, que pise cualquier localidad, pueda tener las mismas derechos y las mismas obligaciones para poder disfrutar a Calamuchita. Y bueno, en este momento estamos ya con prácticamente las últimas aperturas, que son la apertura de los alojamientos, esperando al 4 de diciembre muy ansioso. Hemos tenido un fin de semana muy vertiginoso, muy, si se quiere decir, complicado con relación al cuidado que hemos tenido, ¿no? O que se ha tenido. La gente local se cuida muchísimo. El turista se cuida, pero en algún momento, bueno, viene a vacacionar, viene a distenderse, y para eso estamos trabajando, para eso queremos apoyarlo, queremos ayudarlo en su estadía en estos próximos días, así que estamos muy pendientes, sobre todo de este cuidado, ¿no?